Brutal crimen de Remisero. Lo mataron de un tiro en la cabeza. Lo asesinaron para robarle el auto. Gustavo, ocurrió en zona norte, 66 años la víctima, lo estamos viendo en imágenes. Remisero iba con su esposa a la casa de un amigo. Marote ahora nos va a ampliar la información, pero se habla de dos delincuentes que en un contexto de robo lo que hacen directamente es disparar hasta matar, Marote. César Roberto Ortega, 66 años, jubilado y trabajaba como remisero como para sumar una plata más, ¿no?, a la casa. Y como decía Carolina, iba a la casa de un amigo, iba con su pareja. Y de repente dos delincuentes lo abordaron con fines de robo. Se desconoce si se resistió, si no puso resistencia, porque antiguamente decíamos, bueno, se resistió, por eso lo mataron. Hoy en día no podemos afirmar eso. Hoy a veces no te resistís y te matan igual. A raíz de esto fue asesinado y escaparon los delincuentes con el auto. Estaba acompañado, porque lo estamos viendo ahí con la mujer. Él iba al cumpleaños, no sé si salía o llegaba, al cumpleaños de un amigo. Y yo creo, me parece, algunas versiones dicen que no se resistió para nada. Pero como decís vos, hoy te matan por cualquier cosa y te matan por nada. Directamente. Se llevaron el auto, digo, pero a la mujer, ¿la hirieron? No. A la mujer la obligaron a bajar, la amenazaron, porque la que primero amenazan es a ella, por lo que tengo entendido de acuerdo a las informaciones iniciales, la amenazan a ella con las armas y después obviamente se van encima de Ortega y lo terminan matando. No, a la mujer entiendo que no fue herida ni nada. No, de hecho entiendo e interpreto que es el amigo de él quien escucha los primeros gritos desaforados de la mujer, que dice, bueno, justamente la noticia, ¿no?, que lo estaban robando, que estaban atacándolo. Cuando le sustraen el auto finalmente es que terminan, bueno, prácticamente dándose cuenta de que habían asesinado a su marido, a su pareja, en este contexto en el que iban a la casa de un amigo por una celebración. A saludarlo. Y como vos decías, sin aparentemente resistencia, lo terminaron matando. Fusilándolo directamente. ¿Dónde fue el balazo? ¿En la cabeza? En la cabeza. O sea, eso es fusilarlo. Eso es fusilarlo. Digo, ¿están identificados? ¿Se sabe si son menores de edad? ¿Se sabe algo de los chorros asesinos, ¿no? ¿Y cuántos eran? Están buscando testigos y cámaras, que hay una cámara que aparentemente enfoca la parte en el momento en el cual lo terminan matando a Ortega. De hecho, sí, de hecho... Esa es una de las imágenes. Esa es una de las imágenes que estamos viendo posteriores, ¿sí? Pero aparentemente habría una cámara privada que toma esto y la policía ya está encima de esas imágenes. Como para tratar de, digamos, primero de ver quiénes son los delincuentes y después de tratar de hacer una especie de recorrido desde dónde vinieron o hacia dónde se fueron. Y a partir de esa reconstrucción te permita dar con esto. ¿Llegaron caminando al lugar? Sí, entiendo. La esposa dice que ya los tenía encima. No sabe si vinieron en un auto o no vinieron en un auto. Por eso hablamos de dos, que se suben al auto de Ortega y se escapan. Claro. Puede haber un auto de apoyo en algún lugar y eran más. O sea, por lo menos en ese caso hablaríamos de tres. Claro. Pero ahora, no hay nada sobre eso, no hay nada específico. Todavía no hay información, esto es muy reciente. Normalmente roban el auto para cometer otros ilícitos y luego lo dejan abandonado, lo incendian, lo chocan o lo que sea. Digo, ¿apareció el Renault Megane que le robaron al remisero o todavía no apareció? Yo todavía tengo entendido que no lo estaban buscando, porque también vos decís para usarlo para otros robos, sí, y también a veces para cortar, lo que en la jerga delictiva es para desguazarlo, ¿sí? Claro. En algunos casos. Desarmadero, autopartes. Porque lamentablemente, esto es como antiguamente los estéreos, ¿te acordás, Gustavo? ¿Te acordás, Carolina? Sí, sí, sí. Los estéreos que se robaban y se vendían en determinados lugares. Con las autopartes pasa lo mismo. Hay autopartes robadas que se venden en todos lados, manchadas con sangre. Si este llega a ser el caso, yo lo dudo, para mí era para robar, pero bueno, vamos a dejar la duda instalada. Son autopartes manchadas con sangre, literal. Sí, y queman. Muchas veces se dice y se sabe que queman. No solo autopartes, un vehículo. De un caso tan emblemático, un remisero jubilado, que se ganaba la vida, unos manguitos extra como remisero, 66 años, terminan fusilándolo para sacarle un auto. Bueno, claramente que con el pedido de secuestro, con la envergadura del caso, con la mediatización, muy probablemente terminan abandonándolo más rápido que con cualquier otro hecho. 66 años, padre de tres hijos,
ya jubilado y sin embargo seguía laburando para ganarse unos mangos más. Y así, la delincuencia, la inseguridad se cobra otra vida, un balazo en la cabeza para robarle el auto, ¿eh? La Argentina que tenemos. Dice Juan.